Gracias.
grande, señor, vuestro es vuestro. Ahora, vale, pedí, compré, me sobraba un agua, salía de Shanks. Pues fuera primero. Se abran las puertas de este auditorio de par en par, que se abran las puertas de tus sentidos para que entre la música que aquí se va a escuchar. Que el silencio de la tarde deje de ser silencio y se convierta en un río de corcheas, de notas sopladas al viento y que sus ondas se claven en el pecho de quien escucha y sueña por momentos. Que sea el latir de nuestro corazón el llamador que avise de su llegada,
que sea el llanto de las cornetas el que exprese lo que estamos sintiendo y no se vaya. Que sea la música de este día la que nos lleve a este bendito puerto. Que sea la señal inequívoca de que Cristo no ha muerto y dejemos que nuestro corazón esté de par en par abierto. Autoridades, Pablo Torres Tavilla, presidente de la cofradía, representantes de cofradías y hermandades, asociaciones, hermanos de la cofradía, señores y señores, buenas tardes. Después de haber empezado este certamen de una manera original y distinta a otros años con la entrada triunfal de este grupo de gaita, de gaiteros, aunque las gaitas sonarán después, como anuncio de que Galicia está hoy aquí con nosotros, un año más la Cofradía de Jesús Nazareno y Patrocinio de San José de Sahagún y dentro de su programa de actos de la Semana Santa nos disponemos a celebrar el 16º Certamen Nacional de Música Procesional Sahagún 2023. Ahora y aquí nos encontramos en este marco incomparable como es el Auditorio Carmelo Gómez de Sahagún, para que la siguiente invitada en este caminar hacia la pasión, muerte y resurrección de nuestro Padre Jesús el de Nazaret sea la música que nos transporte y nos ponga en situación en nuestro camino de fe y devoción. Pero antes de seguir con esta presentación quisiera que el presidente de la cofradía les diera la bienvenida. Buenas tardes a todos. Lo que dice Miguel, la música amansa a las fieras y muchas veces también a las personas. Desde aquí quiero dar las gracias de verdad y el pueblo de Sahagún en general también a todos los que participáis en este certamen que ya llevamos varios años. El domingo de Tortilleros aquí, o el domingo de Lázaro. Espero y deseo que os encontréis como si estáis en vuestra casa. Después del certamen, abajo, en el pabellón municipal, os obsequiaremos con las tortillas que se comen aquí, el día domingo de Tortillero o domingo de Lázaro, como he dicho. En definitiva, ser bienvenidos a la Villa de Sahagún. Gracias por estar con nosotros estos momentos de nuestra Semana Santa. Gracias, de verdad. Gracias. El Certamen Nacional de Música Procesional que organiza la Cofradía de Jesús Nazareno y Patrocinio de San José de Sahagún vuelve un año más. La Cofradía, dentro de la programación de actos que organiza durante el tiempo de Cuaresma, celebra el 16 Certamen Nacional de Música Procesional Sahagún 2023 y lo hace, como ya viene siendo tradición, después de haber celebrado ayer el acto del pregón dado por doña Virginia Barcones, delegada de la Junta de Gobierno en Castilla y León, de una forma magistral y culminando dicho acto con el brillante concierto que nos ofreció la agrupación musical de nuestra villa y que abre las actividades programadas para la Semana Santa de cada año. Hoy, anteriormente, se ha celebrado la tradicional subasta de pasos que se procesionará la tarde de Viernes Santo y después de ella le toca el turno al certamen que vamos a ofrecerles. 16 años intentando ofrecerles la mejor música que se pueda escuchar en Semana Santa por toda nuestra geografía, siempre dentro de nuestras posibilidades y con la esperanza de que este evento siga siendo un referente año tras año de muestras musicales. Y queremos dar las gracias a las bandas y agrupaciones participantes. El esfuerzo que realizan es muy fuerte, viniendo a nuestra localidad
pero los integrantes de las mismas nos consta que son gente comprometida y que ama lo que hace. Y por ello, todos se merecen nuestro agradecimiento y nuestra mayor consideración. Y a ustedes, a los que han acudido a presenciar este acto, les deseamos que disfruten con esta muestra musical y que devuelvan ese disfrute en forma de aplauso merecido para que aquellos que participan directamente y para todos aquellos que con su trabajo han podido hacer realidad este acto, esperando que sea de su agrado y que, como decimos aquí, que Jesús Nazareno se lo pague y que buen provecho les haga. La primera banda que va a subir aquí al escenario es la banda de cornetas y tambores Nuestra Señora del Carmen de León. Un fuerte aplauso para ellos. La banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Carmen, de la parroquia de San Martín, nace en León el 10 de enero de 2022. Su clara intención es la de reforzar los acompañamientos musicales en la Semana Santa de nuestra ciudad, en un momento complicado debido a los años de inactividad a consecuencia de la situación sanitaria. Uno de sus claros propósitos consiste en la recuperación de un estilo musical que ha caído casi en desuso en nuestras procesiones, el género de cornetas y tambores tan propio de nuestros cortejos y que, por desgracia, ha sido mermado con la transformación a agrupaciones musicales de la mayoría de las formaciones que acompañan a nuestros pasos. El actual repertorio de la banda y con el que hemos decidido dar nuestros primeros pasos quiere rendir un justo homenaje a Alberto Escámez, el formidable músico militar que revolucionó la música cofrade, dando evolución a las antiguas marchas militares y componiendo obras para la propia Semana Santa. Desde sus inicios, la banda se forja bajo el amparo de la arraigada parroquia de San Martín, bajo el aceptado criterio de su párroco, don Manuel Flaque, que orienta los pasos de la formación a fomentar y difundir la vida cristiana a través del desarrollo de la música cofrade. Esa joven banda da continuidad y pertenece a la Asociación Cultural Pasión y Música, veterana y experimentada institución que durante más de 15 años se ha encargado de impulsar los acompañamientos musicales en nuestra Semana Santa. A pesar de su corta andadura, la banda ha participado ya en varios cortejos procesionales dentro y fuera de nuestra ciudad, donde destacamos la entrada de Jesús en Jerusalén, popularmente conocida como la Borriquilla, el Domingo de Ramos en Oviedo, el Santo Cristo de los Afligidos la tarde del Martes Santo en la localidad de Astorga y la Sacramental Hermandad de Santa Marta y la Sagrada Cena de León la noche del Jueves Santo. Este año van a participar el Viernes Santo por la mañana en la procesión de los Pasos de Nuestra Villa y después cogerán rumbo a Ponferrada. Y así, sin más, vamos a escuchar su música. Hoy nos van a interpretar La Expiración, El Cachorro, La Lanzada y El Cristo del Humilladero. Un fuerte aplauso para ellos.
continuación les vamos a hacer entrega de un obsequio a los participantes de esta banda y agradecería de su participación en este certamen. Entrega el detalle doña Soraya Bernal, segunda teniente alcalde y concejal de participación y fiestas del ayuntamiento. Seguidamente es la agrupación musical Virgen del Carmen de Ferrol en La Coruña la que nos va a deleitar con su música. Un fuerte aplauso para ella. La agrupación musical Nuestra Señora del Carmen nace un 29 de abril de 2015 en la ciudad de Ferrol, superando la treintena de músicos y siendo su presentación oficial en dicha localidad bajo el manto de su patrona en el mes de noviembre. Así festejaron con ella la festividad de la música. Fue un día histórico con un templo lleno y el hermanamiento con la rondalla Añoranzas de Cana de la ciudad.
Desde ese día, la agrupación tuvo un incremento continuo, llegando en la actualidad a los 70 componentes. Actualmente está dirigida por Yago Vázquez, compartiendo dirección musical con el prestigioso director sevillano Pedro Manuel Pacheco Palomo, director de Cigarreras y de Coruña y Azotes, la banda juvenil de la misma formación. Con él, la agrupación quiere adquirir con su asesoramiento un estilo definido y de calidad. El asesoramiento en materia de percusión viene también desde tierras sevillanas y corre a cargo de Manuel Muñoz. La dirección de esa agrupación se completa con Tamara Vázquez, Samuel Gago, Rubén San Martín, Brais Meizoso y Unai Fernández. Un grupo de trabajo que arrancó en el año 2018 y que en la actualidad ha logrado exprimir al máximo la calidad musical, objetivo primordial de la banda. En su trayectoria cuenta también con actuaciones varias a lo largo del año, ya que no descansa y siempre está dispuesta a organizar eventos de carácter solidario, impulsando dichos eventos a diferentes asociaciones o hermandades. Desde su nacimiento, esta agrupación musical ha llevado y sigue llevando allí donde va a su ciudad en un continuo homenaje. Y también, y bajo solicitud de la Junta de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Ferrol, lleva consigo la responsabilidad de dejar en gran lugar la música cofrade de su ciudad. Han viajado y siguen haciéndolo por muchas localidades y ciudades de nuestra geografía, llevando su música a donde se la solicitan. Han participado en numerosos conciertos, muchos de ellos solidarios, en certámenes y en homenajes. Y también, como no podía ser de otra manera, han participado y siguen participando en todas las procesiones para las que son requeridos. Fuera de la Semana Mayor, la banda ha tenido y tiene la responsabilidad de llevar sus sones marineros en las traseras de diferentes pasos en sus fiestas patronales, así como en festividades como la Virgen del Rosario coronada, que es patrona de A Coruña, la Virgen da Barca coronada de Muxía, o la Virgen del Carmen de Cesantes, Coruña, Ribadeo y Camariñas. O en la trasera de la Virgen del Carmen de Ferrol cuando salen en procesión por las calles de la ciudad un 16 de julio, día de su festividad. En los últimos años la formación ha logrado distintos hitos en el apartado musical. El primero se produce en el mes de noviembre de 2018, cuando coincidiendo con el fin de semana en que la Esperanza de Triana estaba en las calles de su ciudad, la formación era invitada para la Hermandad del Sol para actuar en su templo bajo la batuta de Pedro Manuel Pacheco Palomo, siendo la primera formación del Ferrol en tocar en la ciudad de Sevilla. Además, en el 2019, aceptando la invitación a la Feria Capricho Cofrade de Granada, compartiría escenario con todas las grandes formaciones de España durante un fin de semana mágico para los marineros de la fe. Desde su fundación, la agrupación Nuestra Señora del Carmen regala cada cuaresma un certamen nacional a la ciudad de Ferrol. En él han actuado bandas de Galicia, así como de Asturias, León, Astorga o Madrid. El año pasado, en dicho certamen, sones marineros contaron con la presencia, aparte del espectáculo musical de música cofrade que hacen cada año, ellos contaron con una actuación muy especial, un espectáculo inolvidable entre la agrupación musical Nuestra Señora del Carmen y el sevillano señor Gallán. Este espectáculo fue diseñado por su director musical, Yago Vázquez, y consiguió un gran éxito poniendo en pie al teatro donde se celebró. La agrupación a día de hoy no cesa en su trabajo. En todo el año y siempre cuando pasas por delante del local de ensayo se pueden escuchar marchas cofrades, sones marineros u otras melodías que tocan en cualquier evento que se les invite dentro y fuera de la Semana Santa. Esta formación es muy activa en redes sociales y mueven una gran masa social allá por donde van. En esta Semana Santa, los mares de la música cofrade los llevarán a tocar en la trasera del Cristo de la Buena Muerte de San Roque y el Crucificado de la Vera Cruz de Olvera, en la provincia de Cádiz, volviendo de nuevo a la tierra de la Semana Santa por antonomasia.
Está claro que estos marineros de la fe no se quedarán anclados en un puerto, sino que esperan seguir navegando por los mares de la Semana Santa y conquistando grandes puertos como ya lo han hecho en alguno en poco tiempo. Hoy las marchas que nos van a interpretar son Caridad del Guadalquivir, Un corazón de San Juan, Al que Jesús amaba. Esta composición es propia de un miembro de la agrupación que la hizo con 16 años, Samuel Gago, y La Salve. Que suene el Carmen. Un fuerte aplauso para él. Thank you.
permiso, me gustaría ahora explicar lo que vamos a hacer, ¿vale? En primer lugar, agradecer nuestra presencia aquí, la verdad que es un placer, es un pueblo precioso que tenéis. Pero bueno, viniendo de Galicia, queríamos versionar una marcha de agrupación por excelencia, ya de la antigua Britania, que es la Salve de la Guardia Civil, de su teniente Martín. Y bueno, queremos meterle también las gaitas de nuestra tierra y esperemos que os guste, ¿vale? Muchas gracias. Thank you.
Después de esta magnífica actuación, les vamos a hacer entrega también de un obsequio a los participantes y de un detalle de participación en este certamen. Entrega Ramón Gordo Rodríguez, ex concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sabes. Gracias.
banda de cornetas y tambores Esperanza ha sido creada en el mes de septiembre del año 2022, en Ciudad Rodrigo, Salamanca, con el fin de formar, de promocionar y desarrollar actividades musicales que no desnaturalicen el espíritu cofrade. Aunque podemos ver cercano su nacimiento, no hablamos de una banda totalmente nueva, ya que hasta ese momento dio sonido a la cofradía Jesús Nazareno de Ciudad Rodrigo, a la que están muy agradecidos por haberles dado la oportunidad y el espacio para poder disfrutar de la música en actos cofrades durante casi una década. Un nuevo camino comienza cuando este grupo de músicos, amigos y amantes de la Semana Santa deciden unirse en una nueva asociación musicocultural que trata de ampliar las posibilidades para disfrutar de la música cofrade y al mismo tiempo darla a conocer. Actualmente, a cargo de Pablo González Montero y David Morales y bajo la dirección musical de Estela Gutiérrez González, la banda sigue creciendo a pasos agigantados. Actualmente, esta formación cuenta con un total de 40 músicos, de los cuales el 70% no sobrepasa la veintena de edad. Hablamos de una banda muy joven con todo un camino por recorrer. Su uniforme de gala azul marino lleva en sus puños un escudo compuesto por un ancla plateada en fondo negro. Es como símbolo de esperanza, sosteniendo una cruz marrón y un corazón morado, rodeado por tres columnas, emblema de Ciudad Rodrigo, y que llevan con orgullo allá donde van. Y tras varios años trabajando dentro de las murallas de Ciudad Rodrigo, y tienen el placer de poder presentar una Semana Santa 2023 muy emocionante e ilusionante para ellos. El Domingo de Ramos tendrán el honor de estrenarse en su capital, Salamanca, acompañando al paso de la palabra de la hermandad Amigos de los Niños, la Boquiquilla. Viajarán hasta San Vicente de Alcántara, en Badajoz, donde el próximo Martes Santo acompañarán a la agrupación parroquial de Santísimo Cristo de la Flagelación y Nuestra Señora del Rosario, mientras que en la noche del Miércoles Santo procesionarán junto a la antigua y fervorosa cofradía de Jesús Nazareno el Santo Entierro, el Ecce Homo y Virgen de los Ángeles. El Jueves Santo seguirá en ruta hasta llegar a la provincia de Andalucía, donde tendrá lugar el resto de las procesiones de las que formarán parte. La primera parada será en Antequera, en Málaga. Allí acompañarán a la venerable cofradía de Sélvitas de María Santísima de los Dolores Coronada, y donde vivirán un momento único como es la subida de la Virgen. La mañana del Viernes Santo repartirán sus sones por las calles de Encinas Reales, en Córdoba, acompañando a la hermandad de San Juan, y por la tarde pondrán fin a esta Semana Santa 2023 junto a la cofradía Nuestro Señor Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores de Colmenar en Málaga. Sin más dilación, las marchas que vamos a escuchar a continuación son Sagradas Vestiduras, Soledad de San Pablo, Bendición y Tres Caídas de Esperanza. Un fuerte aplauso para ti.
a continuación, igual que a las otras bandas, vamos a hacer entrega de un obsequio a los participantes y un detalle de participación en este certamen. Entrega Miguel Ángel, que es el secretario de la cofradía. Terminar, contamos con la presencia de la agrupación musical María Santísima de la Estrella de Carvajosa de la Sagrada, en Salamanca. Un fuerte aplauso para ellos.
Sus primeros pasos fueron en el año 2003, en la que sus componentes de aquel entonces eran en su mayoría niños. Y comenzaron su andadura como banda de cornetas y tambores, y en 2004 decidieron cambiar tanto la instrumentación como la dinámica de los ensayos, para así pasar a ser una agrupación musical. Las primeras calles que empezaron a ver su recorrido fueron las calles de Vitigudino, localidad salmantina, y las calles de la propia ciudad de Salamanca. En junio de 2009 se transformaron definitivamente, adquiriendo así un nuevo escudo corporativo, una nueva uniformidad y creando así lo que hoy en día conocemos como Agrupación Musical María Santísima de la Estrella, adquiriendo así una identidad propia, la cual a día de hoy, aquel 21 de junio, dio un giro en su historia. Aquí cada 2 años organizan un certamen en su localidad, Carvajosa de la Sagrada, siendo su primera edición en el año 2005, en la cual han participado bandas y agrupaciones de muchos puntos de nuestra pasión, de nuestro país, como por ejemplo la agrupación musical La Estrella de Jaén y la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús en la presentación al pueblo de Dos Hermanas, en provincia de Sevilla. Este año se encuentran inmersos en la celebración de su 20 aniversario. Han recorrido muchos kilómetros para poner sones en numerosos conciertos, certámenes y estaciones de penitencia por toda la geografía española. Actualmente la agrupación está compuesta por 65 componentes bajo la dirección musical de José Javier Galeano. En su repertorio cuentan con un extenso número de marchas, entre las cuales desde hace varios años llevan apostando por un repertorio de carácter propio y para que así sean conocidos por ellas, las cuales sus creadores son David Martín Tavera, Raúl Martín Cruzado, Jorge Martín Salas y Paco Moraza, varios componentes de su formación y su propio director musical. Actualmente, y bajo el esfuerzo de todos los que están y han pasado por sus filas, se puede decir que tras años de trabajo se ve recompensado con un proyecto muy maduro, de los que todos y cada uno de los que vio crecer están orgullosos de ellos. Y sin más dilación, nos van a ofrecer una muestra de su buen hacer y de su música y nos van a interpretar En el nombre del Padre, Sentenciado, Seré tu luz y tu dulce rostro cautivo. Un fuerte aplauso para ti.
La música expresa aquello que no se puede decir con palabras, pero no puede permanecer en silencio. Y hoy han sido ellos los que a través de sus sones nos han preparado para los días que nos quedan hasta que todo quede relegado a los sentidos y al alma. En una semana en la que Sahagún y el mundo entero, como lo hacían nuestros mayores, vivirá la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Una vez finalizado este certamen, nos vamos a despedir de todos ustedes con la marcha real. Pero antes quiero recordar a todos lo importante que sigue siendo este año para los sahagunenses. Tenemos que conseguir nuestro objetivo, que no es otro que nos concedan la tan ansiada Declaración de Interés Turístico Nacional. De todos depende que estén los actos y las calles llenas, y también las procesiones en la calle, para demostrar que nos lo merecemos. Quiero reiterar las gracias a las bandas participantes, a los establecimientos comerciales que amablemente han colaborado, a las entidades colaboradoras y a todos ustedes por estar aquí acompañándonos un año más, y les esperamos el año que viene aquí en Sahagún en el 17 Certamen Nacional de Música Profesional Sahagún 2024. Gracias, buenas tardes y hasta el año que viene. Jesús, el vicepresidente de la cofradía.